Pero ¿cuáles son las principales leyes aprobadas por el Congreso para garantizar los derechos de las mujeres? Aquí están. En los últimos 4 años, el Senado de la República ha legislado en pro de las mujeres colombianas. Aquí las leyes más representativas de este periodo. Ley de feminicidio. Volver el feminicidio, es decir, el delito contra las mujeres, un delito de lesa humanidad, sin rebajas y muy grave. Fue una lucha de muchísimos años y finalmente es una realidad. Aumento de penas para agresores con ácido. También era un fenómeno que empezaba a aparecer y que quisimos que tuviera una pena bastante fuerte, ejemplarizante. Ley de mujer rural. Permite que las mujeres accedan, las mujeres rurales, al 50% de los baldíos del país. El proyecto de ley de mujer rural, que activa de manera importante todo el quehacer de la mujer en el campo, en escenarios donde han cambiado las estructuras familiares y donde el liderazgo de la mujer se ha impuesto durante muchísimos años. Motivándolas a ser emprendedoras. De hecho, a mí siempre me ha gustado ese mensaje, porque las mujeres emprendedoras podemos lograr muchas cosas. Aumento de licencia de maternidad. El periodo de licencia de maternidad de 14 a 18 semanas. Reducción de semanas de cotización de pensión para mujeres. Las semanas de cotización de las mujeres de 1.300 a 1.150, que está para ser aprobada en la plenaria del Senado.